una tarta de arroz con leche, y aquí tenemos lo que son los ingredientes: 125 gramos de azúcar, 125 de arroz, 3 huevos, 2 hojas de gelatina, la cáscara de un limón y la rama y canela en rama, 1 litro de leche, 10 gramos de mantequilla y una bolsa de hojaldre de 400 gramos. Vamos a empezar haciendo lo que es el arroz con leche. Vamos a hacer el arroz con leche. Pues vamos a poner la leche a hervir con la cáscara de limón y la canela. El litro de leche lo vamos a volcar entero. Le añadimos la canela en rama y la cáscara del limón. Y los dejamos ahí que hierva. Hemos puesto la leche con la canela y la cáscara de limón. Vamos a poner la gelatina en agua para que se vaya reblandeciendo. Ahí la dejamos en agua. Ya está. Vamos a ir juntando el borde de mantequilla para poner lo que es la masa de hojaldre. La juntamos bien para que no se nos pegue. El horno ya lo hemos puesto a calentar. Aquí ha empezado a hervir ya lo que es la leche. Vamos a añadir el arroz y el azúcar. Y ahora lo ponemos a fuego lento, a fuego medio, durante 30 minutos. Ahí, lo dejamos que esté ahí 30 minutos, que se vaya poniendo blanco. Mientras tanto, vamos a poner lo que es el hojaldre en el horno durante 10 minutos. Y luego lo dejaremos enfriar. Lo vamos pinchando con un palillo, con un tenedor, como queráis. Vamos a poner 10 minutos en el horno, en medio del horno, por abajo nada más. 10 minutos. Vamos a poner un bol, las 3 yemas. Que es las yemas con la mantequilla, y ahora le vamos a poner las natas, la clara que la hemos puesto a punto de nieve. La vamos a mezclar muy bien mezclada. Ya hemos dejado enfriar el arroz. Hemos puesto la mantequilla en el hojaldre, un poquito de mantequilla. Y ahora vamos a añadir en el arroz lo que es la gelatina. Las dos. Y vamos a moler. Lo vamos a moler con la turmi. Lo vamos a triturar. Ahora se le añade lo que es el arroz, que lo hemos triturado un poquito con la turmi. Y se pone en el horno a 200 hasta que cuaje. Se va mirando hasta que cuaje. El huevo. Aquí tenemos lo que es el molde. Vamos a ponerlo. Añade.
aceite. Y ahora lo ponemos. A 200. Y aquí tenemos lo que es la tarta de arroz con leche. Espera a que se enfríe para desmoldar.